tarea de Humanidades y Lengua Extranjera. Queremos dar a conocer cómo los estudiantes se han vinculado desde el proyecto Plan Lector con su proceso de aprendizaje. Cabe resaltar el acompañamiento de los padres en dicho proceso. Hi kids, welcome back to school once again. A big hug for every one of you. Today is April 23rd, so we are celebrating the Language Day. Happy Language Day for every one of you. Nowadays, we are facing a new reality and we can be together as we usually do because of the global pandemic that all humankind is facing. But by means of communication technologies and social networks as Facebook and WhatsApp, we can be closer and we can continue with our educative process. And in our case, with the wonderful adventure of learning English. So, have a nice day and bye-bye. See you soon. Gloria Patricia Arcila Gudelo, madre de la alumna María Alejandra Aguirre Arcila del grado noveno. En compañía de mi hija nos hemos leído aproximadamente 7 libros, los cuales me han parecido muy importantes. Yo recomiendo a los padres de familia acompañemos a nuestros hijos en la lectura. Yo me cuido y cuido a los míos. Quédate en casa. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Cardona Ríos y curso el grado noveno. Hoy les contaré sobre mi experiencia con la lectura y les compartiré un poco sobre mis obras favoritas. Comenzaré con No sonrías que me enamoro. Su autor es Blue Jeans y trata de un grupo de amigos llamados Los Incomprendidos que nos enseñan a superar las distintas adversidades en base al amor y a la unión. El siguiente es Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz, un libro de superación personal que nos invita a aceptarnos en base al amor. Y por último, Inevitable Desastre, una hermosa historia de amor que nos enseña cómo el amor hacia el prójimo nos puede hacer cambiar como nadie lo había pensado. Les invito a sumergirse en el maravilloso mundo de la lectura. Me han parecido muy interesantes y de ellos he aprendido muchas cosas. Los invito para que se queden en casa en compañía de sus seres queridos y viendo el libro. Porque recuerda, la lectura no le da sabiduría a lo que lea, Juan Andrés Londoño, profesor gradécimo en la institución educativa Llano Grande. El día de hoy les vengo a hablar sobre la importancia de la lectura. Leer es muy importante porque ejercitamos nuestra mente, mejoramos nuestro vocabulario y aumentamos nuestra creatividad. Uno de mis libros favoritos es Lo que nunca te di, el escritor Antonio Ortiz, porque nos muestra lo cruel que puede llegar a ser la vida por culpa de las drogas y la ausencia familiar. Cuídate en casa. Buenas tardes, mi nombre es Juana María Ceballos y soy del grado noveno. Hoy les quiero compartir este libro que titula El gato negro de Edgar Allan Poe, el cual me llamó mucho la atención y se los recomiendo, debido a que muestra un arco de posibilidades y modos de acercarse a la literatura del terror. Muchas gracias por su atención, quédate en casa y cuídate.